También el día de hoy se llevó a cabo en el Centro Cultural Borges una muestra, realizada una muestra fotográfica y de pinturas que la realizó un kelper. En realidad, este hombre que nació en las Islas Malvinas decidió tener la ciudadanía argentina y se realizó esta muestra. Conmemorando los 30 años de la Guerra de Malvinas, se realiza en el Centro Cultural Jorge Luis Borges una muestra de pintura y de fotografía que se denomina Malvinas de Cerca, Dos Visiones. En este sector se pueden observar las fotos de Edward Zhao, quien es un fotógrafo norteamericano residente en la Argentina desde 1965, y él fotografió las diferentes manifestaciones de la sociedad argentina durante el conflicto bélico. Yo me quedé muy perturbado cuando empezó el conflicto en el 82 y no sabía cómo entenderlo. Entonces empecé a salir todos los días a la calle y sacar fotos de todas las manifestaciones que había en las vidrieras, en los afiches, en graffiti, y compilarlo y juntarlos. Eso me calmé a mí mismo mi ansiedad de entender qué pasaba. Un día, volviendo de una cena, paré enfrente de una parte del Ministerio de Relaciones Exteriores para sacar una foto. Y ahí me siguió, yo tenía un Fiat 600 y me seguían en un Ford Falcon. Y me encontré enfrente de la Galería Bonino, donde yo había expuesto obras de arte durante mucho tiempo, con un revólver en mi 100, se llama. Y era algo nuevo para mí. Por suerte me llevaron a la comisaría más cercana y ahí me pidieron explicar qué hacía. Y yo decía, estoy documentando todo eso para mis nietos, para que ellos puedan ver realmente qué sucedió acá, porque nadie documentaba eso. Esos afiches duraban un día, dos días. Entonces, por eso salí todos los días para hacer el archivo que hice. En otro sector de la muestra podemos observar los cuadros, las pinturas de James Peak, quien es un artista malvinense que trata de reflejar sus experiencias vividas durante el conflicto bélico en Malvinas, cuando él solo tenía 14 años. Bueno, fue como una película, ¿no? Las bombas y soldados en la casa, aviones, ¿no? Cayendo y todo eso. ¿Qué pensás que expresás en cada una de tus obras? La verdad es la tristeza y un fracaso del pasado. Es como perdiendo la juventud, ¿no? Como parece, para mí es así. ¿Qué se siente como argentino observar estas fotos, estas pinturas? Bueno, en mi caso particularmente, yo nací en el año 83, es decir, un año después del conflicto. Y me parece que también es una forma de nutrirse de otros significados, en este caso a través del arte, de poder comprender otras miradas. Y en lo personal me parece que la situación de Malvinas, todo lo que rodea a la guerra, es un poco más complejo que simplemente el reclamo de la soberanía. Y realmente a mí me parece valorable que tengan lugar este tipo de expresiones, justamente para las generaciones posteriores a Malvinas, poder comprender un poco mejor todo lo que significa eso.